quiero pedirles una disculpa. Para que vean que no sé mentir. Anoche grabé mi video porque hoy tenía análisis muy temprano y no me iba a dar tiempo de grabarlo. Y a la hora de programar, a mí siempre me sale mal. Y pues, luego, creo que a las pocas horas se publicó, no sé qué hice. Pero bueno, les pido una disculpa. Ese video ya estaba grabado, pero creo que no hay problema. Ahorita, como pueden ver, todavía es de tarde, pero tengo que grabar por lo menos 2 videos más. Porque hoy tengo, pues, una reunioncita y mañana no me voy a levantar temprano, pero no me gusta dejarlo sin contenido, así es que si mi video de la mañana se vuelve a publicar antes de tiempo, pues ya saben por qué es. Además, fíjense que me di cuenta que agarra buenas vistas a esa hora de la madrugada los fines de semana. No sé por qué, amigas, no sé por qué. Y para acompañar la plática, pues ya saben, mi bebida favorita. Y déjenme mandar unos saluditos. Creo que me estoy poniendo afónica. Vamos a mandarle saludos a Sonia, que está en Puerto Rico. Sonia Ramos. Amalia Túnez, que se encuentra en Argentina. Nereida Ramos nos ve desde Chicago. Janet Rivera y Aligia. Son poquitos. Y bueno, amigas, pues ya vieron la miniatura. Y aquí también, en algún momento del video, les voy a poner la prueba. Pues resulta que dice el video: Raúl le da una sorpresa a Doña Cruz. Y para aquellas personas defensoras de Carlos que van a criticar mi video, pues primero escuchen, pueden criticarlo, porque por eso subo contenido a esta plataforma. Y estoy consciente de que todo mundo puede hablar de lo que quiera. Pero antes de eso, déjenme decirles que por lo menos digan la verdad. No pongan palabras en mi boca que yo nunca he dicho, porque se pueden meter en serios problemas. Si ustedes dicen y critican mi trabajo, está bien, no tengo ningún problema. Incluso si quieren utilizar mi voz. Pero siempre y cuando digan lo que yo comento. De lo contrario, sí me voy a molestar y se puede meter en problemas. Pero bueno, para evitar estas confusiones, en ese video que les acabo de mencionar, de Raúl le da una sorpresa a Doña Cruz, en el minuto 5:19 nos dan una sorpresa. Enfocan hacia adentro de la casa de Cruz y se ve a un hombre sentado en la silla, muy cómodo y muy relajado. A mí me sorprendió bastante. La verdad no pensé que fuera Cruz tan ingenua. A mí ella, en un video, me llamó mentirosa sin dar mi nombre porque Daniela no se lo permitió. Cosa que me dio mucha risa, amigas, porque el que quiere estar en mi canal está por convicción y va a llegar porque tiene que llegar y se va a quedar porque se quiere quedar. Así es que me recomienden esos canales o no. La verdad no me interesa. Pero estaba viendo ahí el video y yo sentía a Cruz muy nerviosa, muy rara. Y yo dije, ay, no puede ser, ¿a poco en serio se está enamorando de este jovenzuelo Raúl? Porque es muy joven, la pareja de Daniela, porque no son casados, no estoy diciendo mentiras. Viven emparejados o en unión libre, para que se oiga más bonito. Dije, no puede ser que le esté gustando Raúl, sabiendo que tiene un compromiso con la hermana del dueño del canal, del que le está dando tantas cosas, ¿verdad? Y yo veía a todo el equipo, pues, medio nervioso. Cuando en ese minuto
Yo no sé si lo hicieron a propósito o fue un descuido. Enfocan para dentro de la casa y se ve a este hombre sentado ahí. Yo no sé si era el Chucky porque no se logra ver bien su cara. Pero de que era un hombre, era un hombre. Y después, ya casi al terminar, yo me preguntaba, en verdad, el equipo no se está dando cuenta de que hay una persona dentro de la casa de Cruz? No puede ser. ¿Acaso todos le estarán comprando la idea de que está nerviosa por ver a Raúl? Parece adolescente. Y me quedé pensando, no, esa era la misma actitud que cuando llegó el grupo o el equipo y encontró a Chucky disfrutando de un desayuno gracias a las ayudas que le enviaron a los niños. Ya para terminar el video, Alfonso se va a poner atrás de Cruz, pero voltea a ver hacia adentro del cuarto. Pero no dijo nada, se quedó callado. ¿Será acaso que van a subir otro video haciendo un drama porque ahí está el Chucky? No creo, son muy educados. ¿O irán a hacer otro video pidiéndole que salga y que aclaren que están juntos? Pues sería un error. ¿Por qué? Porque las ayudas le van a bajar. Y ella quiere casa y quiere terreno. Y se necesita mucha ayuda para conseguir eso. Pues no sé cómo le piensan hacer, pero véanlo, es muy interesante. A veces yo sé que estamos oyendo los videos y no los vemos. Por eso les doy el minuto y les digo cuándo. Cuando sucede lo de Alfonso, yo ya no apunté el minuto, pero es como un minuto antes de que termine el video. En serio, está muy interesante. Ahora, ¿qué va a decir Cruz? ¿Que sigo mintiendo? Ahora Cruz te vuelve a preguntar quién es la mentirosa. Y como dicen en mi pueblo, no sabes a quién provocaste. No me gusta que me llamen mentirosa. Porque aquí la única mentirosa eres tú. Cuando llego a omitir algo, lo reconozco. Como en este caso, el video de la mañana. Y ya les expliqué por qué. Yo cada 6 meses me hago un chequeo para ver cómo está mi salud. Y les tengo una mala noticia a todos esos canales que no les agrado. Y a todas esas personitas que últimamente no les caigo bien, no les simpatizo. Pues van a tener Lily Vlog para largo tiempo. Porque mi salud está como de quinceañera. Y la tengo así porque yo sí aprovecho mis servicios médicos. No crean que soy millonaria para estarme yendo a chequear. ¡Chequeo! Un chequeo, ¿verdad? Shaney, que no se dice chequeo, se dice chequeo. No soy millonaria para irme a un hospital privado. No, yo ocupo la institución que me brindó mi trabajo. Y ahí voy cada 6 meses. Y me revisan desde la punta del cabello hasta la punta de la uña del pie. Así es que difícilmente creo, no, sí me puedo enfermar. Pero no de gravedad porque estoy constantemente con el doctor. Afortunadamente, no sé, a lo mejor el creador mañana me llama y me da un infarto, ¿verdad? Podría ser. Pero por enfermedad dolorosa, así como quieran verme mucho sufrir, no, no pasará. Y bueno, amigas, pues yo ahora les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿El canal se dio cuenta de que estaba ese hombre ahí metido? Yo no puedo asegurar que sea el Chucky porque no le vi la cara. Pero después de lo que dijo la mamá, pues creo que esto ya nos quedó más claro. ¿O será otro jovencito? Porque acordémonos que esta señora, que yo no sé si se lo estuvieron haciendo
ese cambio de look en buen plan o se estaban burlando de ella. Porque, ¿por qué tenía que ser Raúl el que llevara las cosas? Pues porque saben que le gustan los jovencitos, ¿verdad? Y que Raúl la pone muy nerviosa. Y otra pregunta que me hago, ustedes ayúdenme a descifrar esto. ¿Será que estaba nerviosa por la presencia de Chucky adentro de su casa o por Raúl? ¿O ella también está mintiendo de que Raúl la pone nerviosa? De lo que sí estoy segura, y en un comentario también lo leí, que decían que doña Ana es envidiosa y que tiene envidia de las ayudas que le mandan a su ex nuera o nuera. Que nadie la obligó a ir a pedir perdón y mucho menos a arrodillarse. ¿Es correcto? Doña Ana es una envidiosa, pero Cruz es una mentirosa y una pervertidora. No puedo decir más, creo que con eso la acabo de describir. También otra persona me comentó que cuando le regalaron la tele, porque ahí todo es regalado, ahí nadie le compra nada, que cuando le regalaron la tele también le pusieron el internet. Es que en México puedes contratar el servicio de televisión por cable solamente o con el paquete de internet y telefonía. Por eso es que pensé que no tenía internet, pero la verdad desconozco cómo trabajen las compañías ahí en el Rosario, pero por lo que he oído de otros canales que trabajan en el Jabalí, pues se quejan mucho del internet que tienen, ¿verdad? Pero bueno, pues si es así, pues ya sabemos por qué le gusta estar a este jovenzuelo metido ahí, pues está cómodo. Bebidas frías, comida gratis, cama nueva, niños a quien mandar y una, según ella, treintona, que para mí ya va por los 40, pero bueno. Se ve, como decimos en México, que la recorrieron sin aceite, porque la verdad se ve bastante, bastante maltratada. Y no es por ofenderla, ni mucho menos, pero sí aparenta más edad de la que dice tener. También otra seguidora me puso, bueno, ¿cuál es el problema? Si ya se reconcilió con el marido, pues ya no necesita ayudas, exacta y correctamente. Si ya está con el tal Chucky, pues que el Chucky demuestre de qué está hecho. Que demuestre que de veras quiere a la Cruz y que se haga cargo de Cruz y sus bendiciones, más de la bendición que le ayudó a venir a este mundo. Y que los mantenga como debe de ser, que no se los lleve a una casita de plástico, no, que pague la renta, que les dé para su alimentación, para su vestido, y que saque a su mujer de andar haciendo esos papelotes tan ridículos. Si no les gusta que hable de ella, pues que no juegue, ¿verdad, amigas? Y bueno, déjenme ver cuánto tiempo ya lleva este video, porque ahora sí me queda esto muy lejos. Y no me puedo dar cuenta, pero próximamente lo solucionaré poniendo un reloj aquí donde ustedes no lo vean. Por eso me gusta este escritorio, porque ustedes no pueden ver todo el desastre que tengo acá. Nada más ven lo bonito. Bueno, para mí es bonito, habrá muchas personas que no les agrada. Pues lo siento. Y pues sí, amigas, ¿ustedes qué piensan de esta señorita enamorada de quinceañeros? Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué habemos? Bueno, yo no. ¿Por qué existen mujeres en el mundo que no se dan cuenta de su realidad? Y bueno, y todavía se atreven a echar pleito. Ay, no, si les digo que bueno. Yo ahorita voy a editar este video para que ustedes lo puedan ver a las 8 y voy a seguir grabando el de la charca porque mañana voy a hablar de Kaylee y la PGN. El video se va a llamar La PGN llegó a la charca.
para que si quieren saber mi opinión, mañana no voy a usar nombres ficticios, voy a hablar con los nombres verdaderos, por si quieren entrar. Y todavía tengo más videos que hacer que tengo en el caldero, pero no sé si me dé tiempo. Pero bueno, por lo mientras, de aquí a que vienen por mí, pues voy a estar haciendo videitos. Así es que si en la madrugada les llegan un montón de notificaciones de que acabo de subir video, ya saben, amigas, que otra vez la programación de la plataforma me volvió a jugar chueco. Pero bueno, lo importante es que haya videos, ¿no? Yo me comprometí a 2 videos diarios y les estoy cumpliendo. Y pues si se suben más en la madrugada, pues ahora sí, error de dedo, amigas. Les mando un beso y un abrazo de oso. Y no se pierdan la charca. Adiós.